Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Les saluda Gloria Paredes de Vivir Tejiendo y el día de hoy comparto con ustedes el paso a paso de esta preciosa pechera con cuello alto, tejida en la parte de arriba en punto Wonder y la parte baja en punto de Jersey. Ya van a ver cómo hacer los aumentos, todo está súper fácil. Hemos utilizado agujas de 7 milímetros de grosor y lana para las agujas de 7 milímetros, aproximadamente 180 gramos. A continuación el paso a paso y no vayas a perderte ni un solo detalle. Hola, hola chicas, ya estamos aquí en Vivir Tejiendo para empezar a hacer lo nuestro, lo que más amamos, tejer. Bien, miren, yo tengo aquí esta bonita puntada que es el punto Wonder, que ya se los mostré en una transmisión en vivo. Y también van a ver el video tutorial que se los voy a dejar anclado aquí debajo con el paso a paso, ¿sí? En el primer comentario. Pero aquí también les voy a mostrar cómo tejer desde el inicio, porque ustedes me van a decir, maestra, ya está comenzado. Sí, ya está comenzado, pero como yo saben que utilizo las lanitas que tengo por ahí, por ejemplo, este es un hilo muy delgadito como de 2 milímetros y esta es una lana como para unas agujas de 5 milímetros. Entonces juntos me dan el grosor para mis agujas de 7 milímetros, que es las agujas que he usado, son las agujas que he usado, ¿sí? Entonces, como aquí no se aprecia mucho el punto por el matizado de la lana, yo les voy a mostrar cómo tejerlo en estas agujas más delgaditas. Solo voy a hacer la muestra, pero ustedes van a montar en sus agujas de 7 milímetros 69 puntos para que tengan el tamaño de todo el contorno de la cabeza de un adulto, que es más o menos de 54-55 centímetros. Esto va a ceder. Entonces, repito. Voy a hacerles la muestra de la puntada de cómo he empezado todo con menos puntos, pero ustedes en agujas de 7 milímetros montan 69 puntos. Si quieren poner más puntos porque están trabajando en agujas más finitas, lo que van a hacer es montar los puntos múltiplos de 4, es decir, de 4 en 4 y al final le ponen un punto más. Porque punto Wonder es múltiplo de 4 más 1, ¿sí? Por eso yo dije aquí 4 por 17 me daba igual 68 más un puntito extra que le agregamos son 69. Yo estoy trabajando en base a 69. Bien, entonces voy a montar aquí yo unos cuantos puntos. Esta es la muestra nada más. 2, 3, 4. Otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Ahí van 8. Otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Ahí van 12, 12 es múltiplo de 4 y un punto extra, ¿sí? Bien, vamos a poner esto a un ladito, vamos a acercar bien la cámara. Ustedes van a montar 69 puntos con sus agujas de 7 milímetros de grosor, con su lana indicada para las agujas de 7 milímetros. Y van a empezar a tejer, yo he tejido por, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 carreras en punto elástico uno por uno. Seguro que ustedes ya saben, pero aquí les muestro, ¿sí? Tejemos un derecho, un revés. Un derecho, un revés. 69 puntos, aguja número 7, punto elástico. Un derecho, un revés. Por 5 carreras. Así, un derecho, un revés. Sin equivocarnos, ¿sí? Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Listo. Ahora, las demás carreras, hasta completar las 5 carreras, se tejen tal como veo los puntos. Por ejemplo, aquí tengo punto revés, así que voy a tejer punto revés. Un revés, y el que sigue obviamente es derecho, así que tejo derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, hasta terminar mis 69 puntos. Así voy a tejer tal y como veo los puntos. El punto que lo veo en punto derecho, lo tejo en punto derecho. El punto que lo veo en punto revés, lo tejeré en punto revés. ¿Cómo diferencio los puntos? Ahora les enseño. El punto derecho es este que parece una espiguita y el punto revés es este que parece un nudito. Así que así voy a ir tejiendo. Aquí veo derecho, pues tejo derecho. Aquí veo revés,
tejeré punto revés. Esta es mi tercera carrera y voy a tejer así 5 carreras, ¿sí? 5 carreras en punto elástico, uno por uno con mis 69 puntos. Bien, chicas, miren, una vez que ya tengo mis 5 carreras en punto elástico, uno por uno, estando por el lado derecho de mi tejido, que es en mi caso cuando la hebra de montaje me queda hacia la mano izquierda, voy a empezar a tejer recién las dos carreras, solo dos carreras que conforman el punto Wonder. Esto todavía no es el punto Wonder, es el punto elástico 1 por 1. Recuerden que son 69 puntos y 5 carreras en elástico 1 por 1. Estando por el derecho de la labor, empiezo a tejer de la siguiente manera. 3 puntos revés. Esta es la carrera número 1 del punto Wonder. 3 revés, un derecho. Y esto lo voy a repetir por toda la carrera. 2, 3 revés, un derecho. Otra vez, 3 revés, 1, 2, 3 revés, un derecho. Y el último punto en punto revés. Así me voy por los 69 puntos. Carrera número 2 del punto Wonder. Donde veo derecho, tejo derecho, como el punto elástico, ¿sí? Donde veo revés, tejo revés. Entonces me voy un derecho, un revés, 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 un derecho. ¿Ven cómo coincide todo con el punto elástico? Un revés. Un derecho. Por eso debemos de montar una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 1. Y nuevamente repetiré la carrera número 1 de punto Wonder, siempre por el lado derecho. 3 puntos revés, un punto derecho. Repito. 3 puntos revés, un punto derecho. 3 puntos revés, un punto derecho. Y siempre termino en un punto revés. Y otra vez, por el lado revés, donde todo se ve como punto elástico, pues tejo como punto elástico. Derecho donde hay derecho y revés donde hay revés. Estas dos carreras las voy a repetir con mucho cuidado de no alterar los puntos o el orden de los puntos hasta tener la altura que necesito. Yo ahorita les voy a mostrar mi tejido, que ya está casi listo. Me falta solo una carrerita. Y les indico. Ahí está mi punto Wonder. ¿Sí? Ahora les muestro la que tengo aquí, que la he trabajado con agujas de 7 milímetros. ¿Sí? En punto Wonder, como ya les dije. Y con lana para aguja de 7 milímetros. Ahora estoy por el lado derecho de mi tejido. Y yo necesito estar por el lado revés para empezar el siguiente paso. Así que como estoy por el lado derecho, pues aquí me corresponde tejer 3 puntos revés. 2, 3, un punto derecho. Y otra vez. 3 puntos revés y un punto derecho. Así me voy por toda la carrera, chicas, hasta terminar esta carrera para estar lista para tejer el siguiente paso por el lado del revés. Bien, chicas, miren, yo ya avancé esa carrerita. Estoy lista para tejer por el lado del revés porque es necesario que hagamos este paso por el lado del revés. ¿Cuántos centímetros tejí yo? Vamos a ver. Miren, de punto Wonder he tejido 14 centímetros y medio y con el elástico llego hasta 18, ¿sí? 18 a 20 es la medida porque luego este cuellito se va a doblar, así que no lo hagan más corto porque les va a quedar muy cortito, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos terminado la carrera del derecho, estamos a punto de tejer la carrera del revés. Yo les voy a mostrar aquí el apunte porque ustedes siempre me dicen, maestra, muestre las anotaciones, que eso nos ayuda bastante. Bien, aquí les voy a mostrar. Miren, dice cuello pechera punto Wonder, ¿sí? Agujas de 7 milímetros de grosor, lana para ese número de agujas, montamos 69 puntos.
La división que vamos a hacer ahora es así. No estamos trabajando en agujas circulares, sino en rectas, por eso aquí va a haber una abertura. Vamos a empezar tejiendo 8 puntos, luego haremos el aumento aquí en el punto guía, después 16, después aumento en el punto guía, después 17, aumento en el punto guía, 16, aumento en el punto guía y terminamos con 8. Esta es la repartición que vamos a trabajar estando por el revés de nuestro tejido. Entonces, ya lo vieron, tomen captura y les voy a mostrar aquí cómo vamos a tejer, ¿sí? Bien, ¿por qué empezamos por el revés? Porque a partir de aquí para arriba, esto es al revés, pero a partir de aquí esto va a ser nuestro derecho porque el cuellito va a quedar al final así y este va a ser el derecho. Entonces empezamos tejiendo 8 puntos en punto derecho. Voy a acercar la cámara para que vean mejor, ¿sí? Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahora, lazada, ¿sí? Este vendría siendo nuestro punto guía. Aquí yo voy a usar unos marcadorcitos para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, miren, este es el punto guía. Yo le voy a poner un marcadorcito aquí. Lazada, dejo el punto guía en punto derecho. Lazada y voy a tejer 16 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y este que está aquí será nuestro siguiente punto guía. Ponemos un marcadorcito ahí debajo nada más para poder ver bien. Espérenme que acomodo la lana para poder trabajar. Entonces hago una lazada hebra o basta y tejo en derecho mi punto guía, ¿sí? Y ahora otra vez levanto la hebra porque siempre es dos veces, igual que aquí. Siempre es lazada, punto guía, lazada, ¿sí? Entonces levanto la lazada y voy a tejer 17 puntos derechos. Cuento 1, 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer así hasta 17. Bien, he tejido los 17 puntos, ¿sí? Ahora nuevamente levanto la hebra. Este que está aquí será mi punto guía. Dejo ese punto en punto derecho, levanto la hebra nuevamente y voy a tejer 16 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente levanto la hebra, dejo un derecho que será mi punto guía, mi cuarto punto guía. Levanto la hebra y termino con 2, 4, 6 y 8 puntos derechos, ¿sí? Como les mostré en el dibujo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en la carrera del lado revés del tejido, vamos a tejer todos los puntos en punto revés. Pero cuando llegamos a las lazadas, hebras o bastas, vamos a tomar los puntos retorcidos o los vamos a tejer retorcidos, solo las lazadas. Ahora les muestro cómo. Miren, por ejemplo, aquí tengo yo una lazada. ¿Por qué me doy cuenta que es una lazada? Porque hay un gran agujero. Entonces, ¿qué hago? Tomo la hebra, la saco y la pongo así para tejerla retorcida. De esta manera se cierra el agujerito. Aquí tengo otra. Por ejemplo, si no quiero retirarla y sacarla, ¿qué puedo hacer? Estiro así y tomo por aquí la hebra.
¿Sí? La puedo hacer de cualquiera de esas formas y sigo tejiendo. Por el lado donde veo este punto, el derecho del punto Wander, voy a tejer todos los puntos en punto revés, ¿sí? Así. Todos los puntos en punto revés. Y recuerden siempre, cuando llego a las lazadas, hebras o bastas, como tú le llames, las vamos a tejer retorcidas, de cualquiera de las dos maneras que les he indicado, ¿sí? Entonces, por aquí ya vamos a llegar. Lo notamos claramente porque hay un agujero. Entonces, puedo quitarla así y ponerla así y tejerla torcidita. O también, para no hacer todo eso, voy con la aguja derecha, jalo así y tomo la hebra por atrás. Miren, ahí se tuerce. Y listo. Así voy a terminar de tejer toda esta carrera en punto revés, pero retorciendo las hebras o lazadas. Bien, ya termino con este último punto, esta carrera donde hemos tejido las hebras o lazadas retorcidas. Ahora, estando por el derecho de mi tejido, de esta parte de acá, es decir, desde aquí arriba, porque aquí es el revés, ¿sí? Voy a tejer todos los puntos en punto derecho hasta antes de tejer el punto guía. Como he puesto mis marcadores, me voy a dar cuenta fácilmente, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el punto guía. Si yo quiero, lo que voy a hacer es mover mi marcador más arriba, aunque no es necesario, ¿sí? Entonces, este es mi punto guía. ¿Qué voy a hacer? Lazada, un derecho, inmediatamente lazada y sigo tejiendo en punto derecho hasta llegar al otro punto guía. Entonces, estos marcadorcitos me ayudan mucho. Si ustedes no tienen estos marcadorcitos en forma de imperdibles, también pueden usar una lana de color contrastante para hacer un nudito o un lacito ahí en el punto guía y puedan darse cuenta dónde les corresponde tejer. Esto ayuda bastante, al menos cuando no somos muy expertas, por decirlo así, en darnos cuenta de la puntada. Entonces, aquí veo el punto guía, es obviamente este. Voy a acercar un poquito más ahí. Miren, aquí está el punto guía y me doy cuenta que es este. Entonces, tejo este de acá, lazada, derecho, inmediatamente lazada. Lazada, derecho, lazada, ¿sí? Y sigo tejiendo hasta encontrarme con el otro punto guía. Son cuatro puntos guías que tejo con dos lazadas cada uno durante toda la carrera. ¿Sí? Allí. Miren, ya llegó al punto guía. Aquí está, es este de acá. Se nota claramente, pero como les digo, si quieren pueden ir moviendo el marcador, ¿sí? Lazada, derecho, inmediatamente lazada, todo en derecho hasta llegar al último punto guía. Esto es como cuando tejemos las chaquetas de bebé, ¿sí? Así. Ya saben que si quieren tejer con otro número de agujas, pues van a tener que hacer su cálculo más o menos proporcional al que yo he hecho, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar el dibujo para hacerles una demostración. Aquí está otra vez mi punto guía, que es este de aquí. Entonces tejo lazada, punto guía, inmediatamente lazada y termino tejiendo en punto derecho. La carrera del revés, exactamente igual a la que les indiqué anteriormente, retorciendo las lazadas o las hebras, y las carreras del derecho, pues exactamente como les expliqué aquí. Siempre lazada antes del punto guía, lazada después del punto guía. Ahora voy a mostrarles el cuadernito y voy a explicarles algo que me parece que es importante, ¿sí?
Aquí voy a hacer un dibujito más abajo. Miren, yo tengo aquí 69 puntos porque estoy trabajando con agujas de 9 milímetros. Pero si ustedes van a trabajar de repente con, perdón, con agujas de 7 milímetros, chicas, 7, 7. Vamos a hacer acá. 7 milímetros. No 9, sino 7, ¿sí? Pero de repente ustedes van a trabajar con agujas más finas, por ejemplo, de 5 milímetros. Entonces, vamos a suponer, no estoy diciendo que esa sea la cantidad, vamos a suponer que van a montar 80 puntos. Ustedes tienen que hacer su cálculo con el método que tenemos de la muestra de tensión, donde ustedes calculan. Si no saben cómo hacerlo, vayan al video que dice Vivir Tejiendo, cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Si ustedes tienen 80 puntos, por darles un ejemplo nada más, su repartición tiene que ser proporcional a esta. Como ven, miren, yo tengo en los tres lados 16 y aquí 17. Es decir, los cuatro lados casi son iguales. Entonces, ¿qué hago? A 80 yo le voy a restar 4 y me van a quedar 76. ¿Por qué le resto 4? Porque son mis puntos guías. A ver, ahí. Son mis puntos guías, ¿sí? Y de los 76 que me quedan, yo los voy a dividir entre 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, 76 entre 4 me da a 19. Entonces voy aquí, 19, 19 y 19. Pero aquí hay una abertura. Yo no puedo poner 9 y medio y 9 y medio para que me dé 19 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner 18 y aquí tendría 20. Entonces pondría 10 aquí y 10 aquí. ¿Se dan cuenta? Y así más o menos voy haciendo mis proporciones por si trabajo con otro número de agujas. Ahora voy a mostrarles el video del cual les estoy hablando. Miren, aquí en el buscador escriben Vivir Tejiendo, cómo calcular los puntos. Tocan allí, ¿sí? Y les va a salir este videito, cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prenda. Ahí les muestro cómo hacerlo y también les va a salir este video, calculando puntos para diferentes tallas de prenda. Allí les muestro cómo calcular. Estos dos videos les van a servir para que ustedes puedan tejer en diferente material, de diferente grosor, ¿sí? Y en la medida, o de repente quieren hacer esta talla de adulto para una pequeña, entonces ahí les muestro cómo van a calcular. Entonces ahora sí vamos tejiendo, como les indiqué, la carrera del derecho y la carrera del revés. Bien, chicas, miren, ya estoy en la quinta carrera de aumento, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y aquí voy a hacer la quinta carrera de aumento. Si cuento por este lado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta que voy a tejer es la carrera 9. Recuerden que hemos tejido en la carrera 1 los 8 aumentos en los 4 puntos centrales. Luego la carrera 2 ha sido una carrera del lado revés. Carrera 3, carrera de aumentos. Carrera 4, carrera en punto revés. Carrera 5, carrera de aumentos. Carrera 6, carrera en punto revés. Carrera 7, carrera de aumentos. Carrera 8, carrera del lado revés. Ahora carrera 9 es carrera de aumentos y voy a tejer este último aumento. Ahí está en mi punto central, mis dos lazadas y termino, ¿sí? Ahorita les doy la medida con la cinta métrica por si ustedes están trabajando con otro número de agujas. Listo. ¿Cuánto de alto tiene este tejido? Que es lo más importante por si ustedes están con otro número de agujas. Tengo yo 7 centímetros, 6 centímetros y medio. Hasta aquí 6 y medio tejiendo en punto jersey, carreras de aumentos y carreras en punto revés. Ahora voy a tejer de la siguiente manera. Voy a tejer en punto revés como he venido tejiendo, pero solamente los puntos desde el comienzo hasta donde llego a tejer las lazadas, ¿sí? Entonces vamos a tejer así.
todos estos puntos en punto revés. ¿Quieren contarlo? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. La lazada que se teje retorcida, 13. Y el punto central, 14. Sí, he tejido 14 puntos. Voy a contar de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahora bajo la hebra, tejo retorcido el punto, pero en punto derecho. Tejo en punto derecho. Punto derecho, 3, a ver cuántos estoy tejiendo, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al otro punto guía, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y el punto guía, no, perdón, este también en derecho pero retorcido, 26 y el punto guía ya lo tejo en punto revés y este también retorcido pero en punto revés, ¿sí? Así me voy tejiendo hasta mi otro punto guía. Entonces continuamos. Lo voy a hacer todo aquí para que ustedes lo vean bien y no se me confundan. ¿Sí? Entonces aquí estamos tejiendo punto revés. ¿Cuántos puntos? Vamos a contarlos. No me quiero olvidar. A ver, tenemos en punto revés 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, este de aquí en punto revés también, 28. Bajo la hebra y a partir del punto guía en adelante tejo en punto derecho, ¿sí? A ver, déjenme que vea aquí. El punto guía está en punto revés, a ver. Entonces este también 28 y 29. Este va en punto revés, sí. Y recién a partir de la lazada vamos a tejer en punto derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Déjenme que acomode los puntos para que entren todos porque son bastantes. 20, 21, 22, estamos en punto derecho. 23, 24, 25 y 26, ¿sí? 26 y el punto guía pues ya va en punto revés y este que es la lazada también 2, 3 en punto revés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Terminamos así la carrera del lado del revés. Damos la vuelta a nuestro tejido y acá viene lo más interesante. Estos puntos que son de acá son 4, 5, 6, 7, 8. No las quiero incomodar con el conteo de los puntos, pero es necesario que contemos para que ustedes lo hagan igualito. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estos 14 puntitos de aquí que están así lisos, los he tejido en punto derecho. Y estos que ya están en punto revés,
los vamos a rematar. Desde aquí tomo dos juntos, el que sale lo vuelvo a la aguja izquierda y lo tejo junto al otro. Y así voy tejiendo en punto revés, de dos en dos, todos estos puntos que están aquí, que se ve como un borde de Santa Clara. ¿Sí? Nos vamos así hasta llegar al último punto. Bien, miren, ya este es el último punto que está así. Entonces tomo estos dos puntos juntos. Listo. Ahora, este punto lo tengo que terminar, así que lo voy a poner aquí, pero lo voy a tejer en punto derecho. Así, listo. Y continuaré tejiendo en punto derecho, ¿sí? Todos los puntos. Entonces, miren, esto nos queda así, cerrado. Ahora continúo tejiendo aquí punto derecho por todos los puntos que tengo aquí hasta llegar otra vez aquí donde está el cambio de punto. Hasta aquí voy a tejer. Bien, otra vez ya estoy aquí a punto de rematar los puntos. Entonces subo la hebra y tejo de dos en dos en punto revés. El punto que sale vuelve a la aguja izquierda y lo tejo junto al otro. Así nos vamos rematando todos nuestros puntitos hasta el último que se ve en punto así, ¿no? Que en este caso sería como un Santa Clara. Bien, una vez que llego aquí, continúo tejiendo en punto derecho todos mis puntos hasta terminar esta carrera. Allí. Bien, una vez que hemos terminado de tejer ya todos los puntos hasta aquí, yo voy a dejar unos 30 centímetros de lana o un poquito más, medio metro vamos a dejar para poder coser con él, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dar la vuelta a nuestro tejido y en una aguja auxiliar vamos a pasar todos estos puntos, así. Listo, dejamos estos puntos en espera y vamos a tejer aquí. Entonces traemos nuestra hebra que hemos cortado y no la ponemos aquí, sino aquí. Entonces me voy a ayudar con un ganchillo o crochet para poder, introduzco así el ganchillo. Tomo las dos hebras, en este caso de lana, y las paso por aquí, en este primer punto de remate. Dejo la colita larga para así poder ocultarla. Amarro y empiezo a tejer. ¿Cómo voy a tejer? Estando por el revés, voy a tejer uno y dos puntos derechos y dos puntos juntos del derecho. Y luego voy a continuar tejiendo todos los puntos en punto revés hasta que me queden dos puntos al final en la aguja izquierda. Ay, chicas, he tejido con la lana de acá. Perdonen. Voy a desbaratar esto y lo hacemos de nuevo. Bueno, ahora sí ya até la lana correcta. Había utilizado la que había cortado aquí y no era esa. Cuéntenme en los comentarios a cuántas les ha pasado esto. Bien, vamos, tejemos entonces uno y dos puntos derechos. Ahora sí. Y luego dos juntos, pero en punto revés, ¿sí? Y nos vamos tejiendo en punto revés hasta que nos queden dos puntitos sobre nuestra aguja izquierda. Este cuello pecherita pues es bastante cómodo, es muy abrigador y es súper fácil de tejer. Miren, ya tengo cuatro, entonces sigo tejiendo. Cuando ya me quedan dos, aquí no hago ninguna disminución, solamente tejo esos dos puntos finales en punto derecho. Doy la vuelta a mi tejido, ¿sí? Y ahora voy a tejer
todo en punto derecho, pero tejo primero estos dos puntos en punto derecho y voy a pasar este punto sin tejer, tejo este y este viene por encima. Y continúo tejiendo todos los puntos hasta el final en punto derecho. ¿Sí? A ver, vamos a tomar lana para poder tejer con más comodidad. Ahí está. Y nos vamos tejiendo así. En punto derecho hasta el final. Y esas dos carreras las vamos a estar repitiendo hasta que nos queden tres puntitos. Las disminuciones solo son al comienzo de cada carrera, ¿sí? Ahí está, termino. Doy la vuelta a mi tejido y empiezo nuevamente, ajustando siempre bien los primeros puntos, dos en punto derecho, tejo en punto revés, dos juntos. Y continúo todo en punto revés hasta terminar, hasta tener dos puntos últimos en mi aguja izquierda, porque se tejen en punto derecho. Lo voy a hacer esta vez para que lo vean bien, una vez más, y luego ya continuamos hasta el final. Ahí tengo dos finales que los tejo en punto derecho. Y ya saben, damos la vuelta al tejido. Y vamos a tejer todo en punto derecho, pero dos puntos derecho. Y luego saco este punto, lo paso sin tejer, tejo el otro y el sin tejer va por encima. Así repetimos estas dos carreras. Recuerden las disminuciones solo al comienzo, después de los dos puntos derecho, y nos vemos cuando tenga tres puntos. Bien, chicas, les dije hasta tres puntos, pero creo que va a quedar más bonito con un poco más de puntos para no hacerle mucha punta aquí, ¿sí? Entonces vamos a tejer estando aquí por el derecho, dos derecho, nuestra disminución, y ahí tendríamos 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a dar la vuelta al tejido y ya cuando tenemos 7 puntos por el lado del revés, tejemos sin disminución una carrera completa en punto derecho con 7 puntos, ¿sí? Perdón. Damos la vuelta al tejido y vamos a rematar estos puntitos tejiendo de dos en dos en punto revés. Dos juntos en punto revés, el que queda vuelve a la aguja izquierda y se teje junto al otro, y así sucesivamente hasta terminar. Recuerden, nos hemos quedado con 7 puntos. Si quieres hacerle más puntita, pues puedes quedar en 5 o en 3, pero yo lo voy a dejar aquí en 7 puntos. Listo, cortamos la hebra, la dejamos un poco larguita para poder ocultarla. Lo pasamos por aquí. Listo. Les muestro cómo se ve. Estiramos un poquito porque se encoge. Ahí está la punta. La medida tiene de un lado hacia abajo 18. Y de aquí, desde donde está el cambio de punto en línea recta, tiene 22. ¿Sí? Esto lo vamos a esconder con la aguja lanera. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos partes que tenemos aquí? Ahora les muestro. Bueno, miren, tenemos este que es al revés de lo que acabamos de tejer y estas dos mitades que nos han quedado aquí, ¿sí? Ambas tienen la misma cantidad de carreras. Yo voy a empezar a tejer por aquí y voy a continuar así. Entonces voy a traer mi material y lo voy a atar. Como siempre, bueno, aquí como tengo el primer puntito, no voy a usar el gancho. Lo voy a poner aquí.
dejando la colita larga, y voy a empezar a tejer aquí. Luego voy a cambiar la hebra, el punto o el palito, porque aquí está la cabecita, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer dos derecho, igual que al otro lado, paso este punto y así. Pero esta colita de acá va a ser más corta que la que tenemos aquí. Ahora les voy a mostrar cómo. Sigo tejiendo entonces en punto derecho. Porque este es nuestro delantero, ¿sí? Esta cuerdita que corté aquí me queda para la costura. Y lo que voy a hacer es sacar los puntos con mucho cuidado y ponerlos con la aguja del otro lado. Si no puedes hacerlo así porque te da un poco de temor que se desbarate, pues puedes usar otra aguja y pasarlo, ¿sí? Entonces aquí continuamos tejiendo. Y recuerden que cuando hicimos las disminuciones para este lado, hacíamos las disminuciones solo al comienzo de cada carrera, pues como queremos que esta punta nos quede más pequeña, porque es la parte de la espalda, aquí vamos a hacer las disminuciones al inicio como al final. Entonces cuando tengo cuatro puntos, perdón, tres, voy a tomar aquí un punto, no, vamos a dejarlo en cuatro. Voy a tomar estos dos juntos del derecho y termino con dos derechos, así. Doy la vuelta a mi tejido y empiezo con dos derecho, uno y dos derecho, subo mi hebra y dos juntos del derecho. Y continúo tejiendo hasta que me queden cuatro puntos. En mi aguja izquierda. Ahí no se preocupe si el punto se estira, porque luego lo vamos a arreglar en el momento de la costura, ¿sí? Ahí es porque está suelta la hebrita, por eso se estira. A ver, voy a tomar más lana de aquí. Y seguimos tejiendo. Ahora ya tengo cuatro puntos, tomo dos en punto revés y termino con estos dos en punto derecho. Y así voy a ir haciendo disminuciones tanto al inicio como al final de cada carrera. ¿Sí? Otra vez aquí, dos puntos derecho, paso sin tejer, tejo el que sigue, monto el anterior y sigo tejiendo hasta que me queden cuatro puntos en mi aguja izquierda. Aquí tengo cuatro, tomo estos dos juntos del derecho por delante y termino con dos derechos. Así voy a continuar disminuyendo. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 9 puntos, ¿sí? Voy a tejer el último par de disminuciones. Tengo 3, 4, aquí dos juntos, 5, 6 y 7. 2, 4, 6, 7. Ahora, por el lado del revés, voy a tejer toda la carrera en punto derecho sin disminución. Listo. Y ahora remataré todos los puntos en punto revés de 2 en 2. 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y cortamos la hebra larguita para poder ocultarla y la pasamos por aquí. Así nos queda esta parte. Ahora les muestro. Tenemos entonces la parte de adelante. Ya vamos a esconder la hebra, que nos queda así. Y la parte de atrás, que es mucho más pequeña, solo hasta ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a esconder la hebra, como les dije, y con esta hebra larga voy a coser toda esta parte de acá. Y les muestro cómo voy a coser por el lado del derecho para que todo quede muy prolijo. Bien. Ahí creo que se puede ver bien. Voy a tomar, miren, el puntito de aquí. Y el puntito de aquí. El puntito de aquí. Y el puntito de aquí. Siempre me voy a ir por el mismo caminito, ¿sí? Cuando unimos no se nota la costura. Aquí voy a dar tres puntaditas más, me voy a ir por el borde. Dos, tres y cuatro puntadas. Y luego voy a pasar hacia el lado de adentro, porque recuerden que esto va a voltear, así que necesito que por aquí quede bonita la costura, así que nos vamos por el revés. Nos acomodamos y nos vamos cosiendo por aquí. Para que nos quede la costura invisible. Ahí miren, todo queda muy limpiecito. Nos vamos hasta la misma esquinita, creo que no se estaba viendo. Allí. Voy a desatar este nudito que siempre hago con el sobrante de la hebra del montaje. Ajustamos aquí y aprovecho para hacer un nudito. Paso una vez y paso dos veces. Un nudo más y voy a perder estas hebras, ¿sí? Voy a ir por aquí y por aquí. Y así me voy perdiendo la hebra. Cortamos
Y lo mismo hacemos con el otro lado. Termino con esto y les muestro cómo quedó. Bien, ya escondí creo que todas las hebras. Voy a retirar los marcadores de los puntos centrales o puntos guías. Lo vamos a poner por el derecho. Uy, aquí me estaba quedando una hebrita, ahorita la voy a esconder. Esto se ve así y por eso esta parte está por el lado del revés, porque aquí vamos a dar la vuelta al cuellito para ponerlo así. Voy a ocultar esta hebra y lo pongo en el maniquí para que vean cómo luce. Y listo, chicas, miren, así es como se ve por la parte de adelante y así más cortito por la parte de atrás. Y listo, chicas, espero que este video haya sido de su agrado y se animen a tejerlo en el color o la combinación de su preferencia. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Bye, bye.